Ahora sí, ya estamos listos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Más que bien. Rubén, gracias por estar nuevamente. Gracias por invitarme. ¿Cómo andan? Ya vamos a presentar a todos los invitados. Hola, Analía. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va eso? Excelente. A veces decimos, no, es una cultura nuestra también entrerriana, decir, no, somos un pueblo tranquilo, paranaense y Entre Ríos en general, la provincia. Digo, no, acá no pasa nada, todo... Digo, no sé qué está pasando últimamente. Somos casi hasta una fuente de noticias. Lo que pasa es que muchas de ellas... Pasan cosas. En Paraná hemos tenido noticias de enanitos verdes en la zona de la Floresta. Hemos tenido campos así asolados por el chupacabra. Hay de todo. Habrá... Pero hay cosas que suceden que tendrían que tener doble lectura o más de una al menos, por lo menos. Sí, obviamente. Hay claro. Mucho de eso. Bueno, muy buenas noches. Gracias buenas por estar. Ya vamos a presentar a uno porque... Queremos que vean el informe, para que ustedes entren en tema también, y nos cuenten sobre cada uno de estos debates que vamos a estar dando en la noche de hoy hasta las 11 de la noche, cuál es la opinión de ustedes. Recuerden que si no la leemos hoy, porque siempre nos dicen, mando, no me lean los mensajes, algunos llegamos, otros no, pero están todos, recuerden, en el 11.com, la página del 11. Miren el informe y debatimos a la vuelta. ¿Están pasando cosas raras? Si nos detenemos a mirar la agenda mediática de los últimos días, vamos a ver que la sucesión de hechos insólitos marcó el pulso de las noticias. Ha pasado de todo, en el Pago Chico y a nivel nacional. Desde el caso del policía que alimenta un pajarito en la peatonal de Paraná y se lo sanciona, pasando por Doña Paula, la abuela curandera que bendijo a Patronato, hasta el presidente de la nación que a pocos días de haber sepultado a su padre, dijo que este era partícipe del delito de las coimas durante la época kirchnerista. Es como dice Carlos Damonte en su columna del Diario 1 para haciendo el humorista Adrián Stoppelman. Acá pasan cosas raras. Y el tenor de estos hechos y cómo se nos presentan definen en parte nuestra identidad. Lo que nos gusta y lo que no queremos reconocer de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, de pensar y de creer. Pero la enumeración de eventos casi fantásticos no terminan ahí. En Nogoyá, un changarín dijo haber devuelto un maletín con $500,000 y está siendo refutado por la investigación policial y judicial que dice el maletín no existió, se está ante una fábula. Y ahí marcha José Sánchez a seguir exponiendo su relato ante quien lo quiera oír. Ahora en pantallas de la capital federal para que los porteños sepan, como dice Damonte, que acá también pasan cosas raras. Lo mismo pensarán por estas horas los vecinos de General Ramírez, el pueblo que vio violentamente interrumpida la tranquilidad del domingo por nada más y nada menos que una toma de rehenes en el nosocomio local por parte de un paciente que amenazó a una médica y a una enfermera con un cuchillo. Mientras tanto, desde el ring de la política, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo, desmiente la denuncia sobre una conexión eléctrica clandestina detectada por Enersa en una vivienda de calle Echagüe, en donde al parecer residía nada más y nada menos que el intendente de Paraná. Todos temas incómodos, esos que nos demandan mucha cautela, porque si no, nos llevan a cometer errores. Esa prudencia es en la que algunos demandan por estas horas al presidente Mauricio Macri, sobre todo después de ponerse directamente al frente del pedido de remoción del juez federal Alejo Ramos Padilla, el magistrado que se metió de lleno a investigar la convivencia de mafias con parte del poder político, judicial y legislativo. El propio presidente anunció su postura contra el juez en una entrevista por televisión. Creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político. La verdad que eso no contribuye, pero no es la primera vez, ¿no? Vamos, Padilla ya ha hecho varias, así que creo que realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente si destituirlo. Hoy, en el ventilador, están pasando cosas raras. Bueno, a ver, también se trata un poco de tener el tiempo para digerir las noticias, ¿no? Que es lo que a veces, Javier Aragón, gracias por estar. ¿Qué es lo que a veces no tenemos, el tiempo para digerir las noticias, para poder tener una lectura correcta también. Es que son tantos los hechos que han ocurrido en las últimas horas que por ahí la capacidad de asombro
nos supera totalmente. Pero así que hacer una aclaración, sí, simplemente. Como soy de Nogoyá, sí, este buen hombre de, sí, no es oriundo de Nogoyá, es demasiado. Vamos a ubicar las cosas. Nosotros ya tenemos nuestro referente. Ya arrancó limpiando el honor. De la nosotros ciudad. Ya tenemos al doctor Schiavoni, Allende, el diputado Koch. Sumarle ahora a este muchacho, ya, no, es ya tenemos ya nuestra legión honorable. ¿Vos lo conocías? De Sánchez. La guerra, sí. No, sí, de demasiado. Está bien, pero digo, pero por ahí. Te perdiste la premisa. No, te perdiste. No, ni quiero tampoco. Juan Cruz, gracias por estar, ¿eh? Buenas. Gracias por estar. Esta, a ver, recién decíamos, hay notas que son un poco más de color, que son hechos un poco más de color. Pero lo del Changarín, si vamos al caso, porque ahora vamos a hablar, por supuesto, hay declaraciones impactantes que tienen que ver con al nivel nacional, con lo político. Recién, por ejemplo, lo de Macri. Pero estas otras cosas también despertó un ánimo nacional, ¿no? Juan Pablo, gracias por estar también acá. Gracias, Juan Pablo Arias. A ustedes por invitarme. Un ánimo nacional que tuvo que ver con con la idea de la honestidad, con la idea del todavía quedan, ¿no? Pero, que, pero a ver, ¿dónde mete la pata este hombre que venía mintiendo? Donde por querer agrandar la mentira, uh-huh, es lo que le permite a la justicia investigarlo. ¿Dónde él habla del arma de fuego? Si él no hablaba de ese revólver, uh-huh, la justicia no podría haber ingresado, uh-huh, de oficio a, uh-huh, establecer qué pasaba con ese dinero. Claro. Ahí es donde se le cae ese castillo de naipes. Claro, claro. Felipe Celi, gracias por estar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por invitarme. Ex juez. A ver, recién veíamos las declaraciones del presidente Macri, cuando por un lado decía que desde el gobierno nacional no se están metiendo en manejo de la justicia y que no hay injerencia alguna, y por el otro lado que le parece que hay que destituir y que eso se está intentando hacer. ¿Qué le parecen estas declaraciones y si encuentra coherencia o no, digamos? Bueno, en realidad que el presidente haga ese tipo de declaraciones no me parece extraño ni que esté fuera de lugar, uh-huh, porque lo ha canalizado en la forma que corresponde hacerlo, a través del Ministerio de Justicia y haciendo la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Lo que me parece mucho más grave es la puesta en escena de este juez, uh-huh, que es una cosa verdaderamente insólita desde los atributos que le da la magistratura, que es la mesura, la prudencia, el respeto de, sí, los derechos de las partes supuestamente involucradas en un conflicto, que este hombre las puso en crisis en un afán desesperado por, uh-huh, congraciarse con un sector, uh-huh, político que fue quien lo llevó a una puesta en escena. Uh-huh. Uh-huh. Incluso he escuchado, uh-huh, comentarios que cotejan las frases que esbozó el juez, uh-huh, con lo que había manifestado la expresidenta. Claro, y ahora, más allá de eso, María Emma Bargaña, gracias también. Hola, gracias. Gracias a ustedes. Más allá de eso, de que pueda hacer o no, digamos, una puesta en escena o parecerse, uh-huh, a eso, digo, la incumbencia del presidente en la opinión respecto de la destitución de un juez, ¿cómo lo ve? Sí, por supuesto que uno no está de acuerdo con que el Poder Ejecutivo dé órdenes al Poder Judicial. Uh-huh. Uno quiere creer que tenemos que defender la independencia del Poder Judicial. Totalmente. Bueno, uh-huh, y que los jueces, por más que un presidente diga lo que diga por la televisión, se van a mantener con una autonomía de criterio, uh-huh, ¿no es cierto?, y la convicción que tienen que tener para resolver. Ahora, como argentino, ¿qué opines sobre el estado de la justicia? Sí. Todos los argentinos deberíamos opinar, desde el presidente de la República hasta el último argentino, porque a todos nos incumbe la situación del Poder Judicial. Claro, ¿Pero no cambia un poquito la cuestión siendo cabeza de un poder, el Poder Ejecutivo, que opine acerca de el desempeño de un juez en el mismo momento en que está presentando un pedido? Lo que yo veo es que lo canalizó político institucionalmente a través de Germán Garabano, sí, que presentó el pedido de jury, uh-huh, de juicio político al Consejo. Ahora usted lo plantea en poder potencial, digamos, más allá de la opinión de un presidente, no debería incidir. ¿Por qué dice no debería incidir? No debería dar órdenes. No, y acá no está dando ninguna orden. ¿Y hay jueces que, más allá de que no sea una orden, se pueden sentir presionados? ¿Sucede? Si es un juez como corresponde, no se puede sentir presionado. Uh-huh. Ahora, Lalo, perdón. Sí, Juan Pablo. Yo quiero destacar, más allá, quiero disentir acá con la postura del doctor, sí, más allá que me excede ampliamente y no pretendo hacer una discusión desde el punto de vista técnico, uh-huh, no soy abogado, no pretendo serlo y no quiero que esto sea también un debate desde el sentido legal. Ahora, estamos hablando de tal vez la denuncia más importante desde el retorno de la democracia, uh-huh, que habla de una connivencia
mafiosa entre poderes de la justicia, del Estado, de los medios de comunicación y de los servicios de inteligencia. Que precisamente por el poder de los involucrados y por el peso que tienen los involucrados, los actores, medios de comunicación de primerísimo nivel, han permitido que este juez, no sé si sea lo más correcto desde el punto de vista legal, yo creo desde otro punto de vista, que ha permitido que no solo la denuncia cobre estado de visibilidad, sino que además aquellos que tenían que intervenir para que precisamente se pueda investigar a fondo, como la Corte Suprema de Justicia, dándole los recursos necesarios, permitan avanzar con tremenda denuncia. Estamos hablando de una organización paraestatal que muchos de nosotros sospechamos siempre, porque esa vinculación, esa connivencia entre el poder político, la justicia y los medios de comunicación, la inferimos mucho al leer algunas de las operaciones de prensa que nos parecen muy justas, muy casuales, que se den en determinados momentos y de determinadas maneras. Nos parecía, sospechábamos, y muchas de las pruebas que se presentan acá me parece que terminan de develar, de desnudar precisamente eso. Claro. Juan Pablo, a ver, ¿a vos te parece que esto es nuevo? No, claro que no me parece que sea nuevo. No pasó ahora, No digo como parecer, la connivencia. Pasó siempre. Está bien, pero no lo invalida. Como parecer es muy probable que... Pero no lo invalida. En los centenos también tenemos ese tipo de invalida. Está bien, pero mirá la diferencia. En los cuadernos de Centeno, estamos hablando de fotocopias y no vimos nunca una otra prueba. Hay arrepentidos que confirman eso. Está bien, pero son arrepentidos, no hay prueba, no está el dinero. Un tipo que piensa que sí, y la que pagó. Y las declaraciones de los arrepentidos ni siquiera están filmadas como dice la ley, acá lo podrán decir los especialistas. Bueno, pero por eso. El arrepentido, pero digo, acá hay un empresario que fue coimeado, el tipo lo graba, lo firma, captura los WhatsApp, además va con un escribano público y da cuenta certificada de cada uno de los pesos que él pagó o de los dólares que pagó. Lo allanan. Lo allanan y encuentran todas las colecciones, está todo absolutamente claro. Creo que ustedes acaban de develar un poco la trama de todo esto. Estamos hablando de la división de poderes, peso y contrapeso. Primero, a mí no me gusta ver ni a este presidente ni a ninguno ofuscado y a los gritos. Segundo, que le ordene al ministro de Justicia la presentación de un juicio político. Pero a mí me parece, no soy abogado, pero acá lo han dicho, se develó la prueba, que es un error garrafal que comete este juez por develar la prueba, pero también por identificar a todos los actores. Esto de alguna manera está violando la defensa en juicio. Esto va derecho a la nulidad. Y te explico por qué. Porque este juez, y el doctor me lo podrá decir, lo que tendría que haber hecho, no sé el trámite, es pedir autorización a nivel superior, porque la justicia funciona como la política corporativamente, tendría que haber pedido autorización a casación o a la Suprema Corte. A ver, porque me interesa. Develó el expediente. Me interesa saber si eso es plausible, es lo que... de juicio político. Es grave lo que hizo. Digamos, cuando usted, Felipe, dice, doctor, lo de la puesta en escena, ¿se refiere un poco a esto o cómo lo puede decir? No, es que esa es la trama de la cuestión. Este señor se equivoca, el compañero allá, Juan Pablo, se equivoca porque la esencia de la función del juez es respetar, como bien dice Rubén, los derechos de las partes que pueden aparecer involucradas, y él nada tiene que ir a hacer a otro poder, la división de poder. Él tiene que dirigirse a los mecanismos que tiene la ley dentro de del propio Poder Judicial, pero no, nada tiene que ir a ventilar cosas que supuestamente va a investigar él, con el agravante de que cuando este señor va, ya estaba planteada la cuestión de incompetencia. El propio fiscal del juzgado de Padilla le plantea la incompetencia, y como bien dice Rubén, esto va a caer de nulidad absoluta todo. Ahora, malogra, aún en la hipótesis de que fuera cierto lo que dice este señor Padilla, esto se va a malograr, se anula y se pierde la posibilidad de investigar, porque ha burlado todas las normas que respetan la defensa en juicio, el secreto del sumario. El sumario es secreto
para los terceros. A ver, ¿cómo y había sido levantado el secreto de sumario a partir de la requisitoria de Ercolini? Ercolini levanta el secreto, fuerza el levantamiento del secreto de sumario cuando reclama el expediente. Pero, a ver, entendámonos, cuando hablamos de secreto del sumario, me estoy refiriendo acotado a las partes involucradas en el proceso, porque los terceros... Pero usted no considera que una convocatoria de una Cámara, de un poder del Estado como es la Cámara de Diputados... No, Mariano. No tiene nada que hacer. A ver, el principio de división de poderes es sagrado. A los jueces les está velado completamente legislar. Gente, para también y al pasarlo. Poder legislativo involucrarse en las cuestiones judiciales. Estamos hablando básicamente, que es básico, o debería ser básico hacia la democracia. La división de los poderes. El derecho republicano, la división de poderes. A ver, los pesos y contrapesos. Sí, bueno. Esto es una cosa que sale absolutamente de los cánones. A ver, doctor, hay una cosa que no entiendo, tampoco sé nada de como dijeron todos, no sabía nada. El juez Padilla, si incurrió en estas faltas que usted dice, él es juez, sabe todo lo que usted nos está explicando a nosotros, porque lo hizo, que perseguía, porque hay él estaba sabiendo. Hay un involucramiento sabiendo. Político, está claro eso. Hay un involucramiento pero político, si, no, acá no hay nada judicial. Si se va a ver, esa frase es fuerte, perdón, Ana, porque acaba de decir, acá no hay nada judicial. No, doctor, esto no es nada judicial, lo único judicial que va a haber es la nulidad de todo, como bien dice. Perdón, claro. Doctor, a ver. Acá hay una doble falta, ¿sí? Porque ahora lo convoca la bicameral, y con este antecedente, este señor juez, ¿sí? Va a tener que pedir autorización... ¿A la Corte? Claro. A ver, si eso no es así. La Corte, no, Ana Díaz, sí. Un minutito para Ana Díaz. A mí me parece que frente a la requisitoria del legislativo, el juez debe asistir. Sí. Y eso no me parece mal, yo no soy un especialista en derecho, obviamente. Lo que sí me parece es que tranquilamente, esa que es ni más ni menos que una reunión de comisión, porque ese es el formato, no fue citado a la Cámara, sino simplemente una reunión de comisión. Reuniones de comisión que habitualmente se hacen a puertas cerradas. Lo que sí me parece es que tranquilamente podrían haber evitado la transmisión en vivo y en directo. Ahí es donde me parece que se traspasa, digamos, determinadas cosas. Celular. Y ahí es donde puedo coincidir que es una apuesta. Como una apuesta. Les aclaro algo de reuniones de comisión que sean secretas y eso hace que todos los que están ahí presentes no puedan comentar sobre qué se habló. A ver, si fuera el caso. Desde mi óptica, humildemente, este señor, se lo pudimos observar, puso el celular, claro, e hizo escuchar grabaciones de los involucrados, cosa que un juez que habla por su fallo tiene que preservarlo. No debe hacer. Si fuera un fiscal sería otra cosa. Pero pues yo ahí retomo la pregunta de Ana, ¿no? Porque claro, es lo mismo que mañana lo traigas al doctor Ríos aquí. Eso será público. Te traiga el expediente. A ver, Mariano, perdón. Eso era público. Está bien, da mucha vergüenza la doble vara. La pone en filmaciones ilegales de Cristina diciendo bueno, soy vamos yo pelotudo hablando. No, estoy hablando que todos 10 puntos con que la publiciten en una conversación privada, solamente denunciando que la expresidenta dice malas palabras, y ahora resulta que en un caso judicial donde tuvo que levantar el secreto de sumario por una operación porque estaban muy nerviosos. Pero eso lo hace la prensa, porque están encubriendo parte del poder judicial. A ver, minuto. Ale. Yo voy a decir una sola cosa. No es lo mismo porque es una ministra de la Nación. Pero hoy, sin ningún tipo de preocupación, Bullrich hablaba de los dichos de Moreno sin explicar cómo tenían esos audios. De dónde, cómo el Estado tiene audios privados de cualquier argentino y se lo da un diario. ¿Pero que la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo es eso? No se hacen esas cosas. Minuto. Y sin autorización judicial. Minuto, gente. Por eso, una cosa no justifica la otra. Ahí voy yo. Todo está mal. A ver, Juan Cruz. Pero por eso, chicos, a ver, ¿de qué estamos hablando de este programa? Hoy estamos hablando de que todo está mal. Estamos hablando de la idea mediática que se realimenta. Todo está mal. Estamos hablando de
un muchacho, gente, un pobre tipo, que no sabe cómo darle de comer a su familia, y entonces inventó una fábula, que de última, vos imaginate, ¿por qué tiene que mentir? La inventó, porque tal vez le han implantado. Pero tal vez porque le han enseñado a mentir. Bueno. Le han enseñado claramente a mentir porque es la única manera de sobrevivir. Chicos, estaba diciendo, no, es lo que dice. Perdón, un minuto les quiero decir. Estoy hablando de la generalidad. Ale. Estoy hablando de tu caso, perdón, de tu caso. Gente, estoy diciendo que este caso, él tuvo que mentir alguna excusa, porque pudo un minuto. Llamar la atención. Uno decide lo que hace. Ana, chicos, un minuto, porque esta mesa. Estoy hablando de él. Un minuto, que haya paz. El día que vos vayas preso, te hablo de vos. Ahora estamos hablando de él. Gente. Pero perdón. Está bien. O sea, yo no Rubén. Me tragué el buzón. Bueno, a ver, quedemos ahí. A ver, un minuto ahí. Que haya paz, que haya paz. Esta mesa está muy... ¿Qué pasó acá? Combatida, están todos combatidos. Por eso arranqué por allá, yo sabía que... Prendan el aire acondicionado. Ale, y además, hoy me están tirando muchos títulos. Uno quiere detenerse sobre uno. Y además los invitados acá empezaron a hablar entre ellos hace un rato, les quiero decir. No, y tenemos los especialistas. Hay muchos títulos que están tirando... Juan Cruz, perdón, porque estás desde... No, quería volver sobre la exposición del juez, porque primero el reglamento de la justicia no dice que tiene que pedirle permiso a nadie para hablar. Segundo, hay una contradicción. Vayamos apuntando eso. Hay una contradicción muy marcada entre el cuestionamiento que se le hace al juez porque fue a convocado a exponer en una comisión en la que, dicho sea de paso, expuso datos que ya eran públicos, porque estaban en el auto de procesamiento de D'Alessio. Los audios, la exposición de pruebas que hizo, todo estaba... Sí. Era público porque estaba expuesto en el auto de procesamiento de D'Alessio. Y la otra cuestión es, al propio Ramos Padilla, el Congreso, es decir, la mayoría... La Comisión de Seguimiento, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que está integrada por el oficialismo y por la oposición, pero que maneja el oficialismo, lo había convocado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Puede ir a la Comisión de Seguimiento de los organismos de inteligencia, pero no a la de libertad de expresión? A ver, doctora o doctor Felipe también, que ya los audios hayan sido públicos de antemano, previo a esta presentación en esta comisión, ¿tiene alguna implicancia o genera algún justificativo? Yo ¿cómo lo veo es? De otro lugar, porque no soy penalista como el doctor, bueno, pero le puedo decir que acá, detrás de esto, hay una causa que puede ser más importante que la de Odebrecht, en donde se desnuda una mecánica de funcionamiento del Estado a todo nivel en relación a los contratistas del Estado. Algunos deben haber comprado funcionarios y otros funcionarios deben haber obligado a contratistas a arrodillarse para poder darle obra. Entonces es una trama muy compleja que desnuda una situación de corrupción que hace inviable cualquier gobierno en este país. Más allá de que esté bien provincial, presentado, ¿no? Nacional, del área que usted busque. Entonces, si hoy nosotros tenemos el estado de crisis que hay generalizado en muchas cuestiones que tienen que ver con las necesidades más elementales de los argentinos. ¿Pero cuál es la causa de la que habla usted? Yo hablo de la corrupción y hablo de un cuaderno que está totalmente probado. No hablé de cuaderno, María Eva. Pero que hay un fiscal que se llama Stornelli. Por eso le pregunto. La causa más grande que la de Odebrecht. ¿Cuál es? Que hay un fiscal. Que hay un fiscal investigando. Gente, dejemos. Yo te lo puedo armar. ¿Cómo me está cargando? Ale, dejemos terminar. Cavi, les pido, chicos, un poco de decoro porque estaba hablando la invitada, sí, lo único perdón, que les pido, perdón, lo único perdón, que les pido. Mariano, perdón, Emma, para que pueda terminar cerrar. Mi idea pero muy sencilla. Sobre cuál Mariano, por favor, déjala terminar, por favor. Estoy hablando que hay un fiscal que se llama Stornelli, con un juez que es Bonadío. El fiscal Stornelli ha tenido un trabajo muy demoledor. Me lo ha dicho gente que ha ido a declarar ante él, que llevaba 3 días sin dormir porque estaba tomando declaraciones, porque tomó muy concienzudamente, con mucha responsabilidad, la causa. Es una causa gigantesca, en donde, además de los cuadernos, que sí son fotocopias, está la realidad de las declaraciones de quienes fueron y reconocieron, que admitieron los hechos. Incluso demostraron que habían tenido que pagar coima. Y acá todos los argentinos sabemos que en gran parte de todas las áreas, de todos los gobiernos, de todos los niveles del Estado, se pagan coima para poder hacer algo
dentro del Estado. Entonces, ver, Javi, todo un operativo, sí, me parece, de está la muy bien desnudar esa realidad. Ver, Javier, sí. Un operativo de la oposición de sacarlo a Stornelli, mal o bien, totalmente, porque le está molestando. Lo que dice él. Hay muchas personas que ya están denunciando y confirmando que eso existió. Entonces la denuncia contra Stornelli no existe. Hay que investigarlo, sí, a Stornelli. La hay que investigarlo a Stornelli, por supuesto, si cometió un hecho ilegal. Pero lo que apunta con muchas de estos operativos que se traman allá en Comodoro Pi, me parece, es apartarlo a Bonadio por un lado y a Stornelli, para que la causa se caiga, la de los cuadernitos de Centeno. Yo le pregunto a la ex diputada y a Javier, ¿no le hace un poco de ruido al menos que haya un juez en la República Argentina que entra por la ventana menemista, que aparece en la servilleta de Carlos Corach, que tiene denuncia de abogados, fiscales, jueces, trabajadores del Poder Judicial, víctimas a las que tenía que impartirle justicia? Ese juez, que ya de por sí viene más sucio que una papa, tenga todas las causas contra la principal figura opositora de la República Argentina. Por lo menos ruido. A por ver. Lo menos digo. Pregunto. Esto es una pregunta. Pregunto por lo menos. Respecto a Stornelli, puede ser chorro, delincuente, lo que sea. Pero lo que aquí se hizo, se violentó el principio de inocencia y la defensa en juicio que tiene el tipo. Bueno, a ver, esto sí, es así. Mariano. A ver, yo creo que... Ahora, si la quieren politizar, dale, vamos. Yo creo que la corrupción es un grave problema para la democracia, pero también entiendo que la corrupción no nace en el gobierno anterior, sino que la corrupción empieza ya desde Rivadavia. Todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces... lo corrieron a Perón con el tema de la con el tema de la corrupción, también a Irigoyen, a cada gobierno popular lo corrieron. La señora dice, tenemos una causa que es monumental con el tema de las fotocopias, porque no importan las fotocopias, sino que están las confesiones. Pero ahora tenemos la confesión, la confesión de D'Alessio, que extorsionaba para que se autoincriminen o que le paguen cuantiosa. Entonces, estamos con el mismo mecanismo de la dictadura, donde sacaban confesiones bajo tortura. En la dictadura te ponían una picana y acá tomando? Lo que te dicen es, mira que mañana, mira que mañana, mira que mañana salió la tapa de Clarín, porque mi amigo Santoro te hace una nota. El señor traficante, el empresario de la mafia de los contenedores, denunciado por Daniel Santoro en diario Clarín, denuncia en 2016 que lo extorsiona. Que lo extorsiona D'Alessio con concurrencia de Santoro. Y dentro de esta causa, no nos olvidemos que lo que dice Ramos Padilla también es, también le brindaban información y respondían y le hacían la carrera a diputados. Acá hay muchos diputados que construyeron su carrera denunciando corrupción. A ver, un minuto. Y la única participación... Alossi, cuando fue a declarar allá como imputado, como Dropi, medio como que lo torturaron para que él dijera... Junio Olivarona, sí, dijo. Que es cierto, Junio Olivarona. Es cierto que él yo pagó... Yo quiero quedarme tranquilo de que la causa o de que los arrepentidos... Los 70 tipos que declararon... Que aparezcan los reales. Javier, pero vos Pero Junio Olivarona... Junio Olivarona, el abogado de Sergio Tasselli. Les pido, por favor, que lo procesaron. Javi, no mezclemos tantas causas, gente, porque estamos tirando muchos nombres. Es lo mismo. Pero tantos nombres, quiero decir. Junio Olivarona, el abogado de Sergio Tasselli, uno de los implicados en la fotocopia de los cuadernos, dijo que a su defendido iba a quedar libre porque le dijeron que tenía que implicar a alguien del gobierno anterior. Si implicaba a alguien, salía en libertad. Eso lo dijo él, lo dijo, declaró y salió en libertad. Nos metimos en la causa de los cuadernos, pero porque la comparación en general a veces siempre se vuelve esa. Ahora, ¿no te da la impresión de que en algún momento no se puede llegar nunca a la verdad de los hechos? Ya no hablando solo de la causa de los cuadernos o las fotocopias, ya estamos hablando de un montón de otros hechos. Claro, no sé. Es un año complicado. Claramente es un año complicado donde nadie, ninguna persona... no está opinando dentro de una orientación política. Esto es así. Es claro como esto. Entonces, al ser, viste, buscar la transparencia de algo, y es muy relativo. Hoy es muy relativo. ¿Por qué? Porque, a ver, mirá qué fácil. ¿Cómo nos morimos todos, no hacemos ningún tipo de comentario si viéramos una grabación de una declaración de uno de los 70 que vos decís?
No hay ni una grabación. Porque hay un juez que mantiene el secreto sumario. No es un juez. ¿Pero qué secreto de sumario? A ver. No es un juez, es un fiscal que puede mostrar claramente. Me parece importante Luz, marcar sí, esto, una. Me parece sí. que... ¿Vos no crees que el arrepentimiento de la persona? Pregunto, gente, no hay gente. Ningún tipo. Minuto, es minuto, un minuto. Tipo con otro, minuto, yo Luz. Le tengo que creer a esa persona. Sí, Luz. No, es que la ley... Mariano, no, Luz. Viene Luz, por favor. Me parece que la causa de los cuadernos y la causa que amerita ahora y pone en duda la investigación la extorsión que podría estar respecto de la causa de los cuadernos, devela muchísimas cosas. El sistema de corrupción estructural de la República Argentina con la obra pública, y además devela esto, que es la novedad, digamos, que es esta herramienta que aparece, si querés, para deslegitimar lo que es la causa más grande de corrupción que se ha investigado en los últimos tiempos, pero que es muy gruesa, es muy poderosa. Entonces tenemos... Negarla me parece una tontería, a ver, muchacho. Bueno, pero minuto, pará, minuto, sí. Estamos poniendo la balanza de qué lugar, digamos. Me parece que está todo muy expuesto. Hablar de la transparencia de la justicia es muy complicado. Yo tengo y la hablar sensación... de la defensa de la defensa de quién estamos hablando. ¿Las garantías de quién? ¿De algunos y de otros no? ¿Cómo a ver, es? Porque... No, de todo. No, pero es que hay algunos que no tienen garantizado. Gente, para ir también con los invitados. Doctor, recién hablaba Alejandro y Luz también hace referencia al respecto. Sobre lograr la transparencia es difícil. Bueno, ni hablar sobre todo cuando estamos hablando del año electoral, que también no se puede dejar afuera eso como objeto de análisis. Pero digo, ¿qué pasa con la justicia en ese sentido? Lo marcó el presidente de la Corte Suprema. Bueno, claro, por eso, pero a ver. Claro. Estamos bueno, mal. Lo que pasa, lo digo y no lo digo más porque me parece que hay... un componente político acá muy marcado, y entonces yo no tengo interés en polemizar con eso. El métier mío es jurídico, el desempeño de la justicia, y bueno, hablar de una trama que dice que son fotocopias, que hay 70 arrepentidos, que no hay nada, que no hay publicaciones, me parece que es un desgaste inútil. Lo único que voy a decir es que el tema de la transparencia del Poder Judicial, la gran crisis, se agudiza en el gobierno anterior cuando desmantela todos los organismos de control del Estado. Esto es esencial. De hecho, cuando se lo empieza a investigar a Vudú, el entonces procurador de la Nación, Esteban Rigi, que acaba de fallecer hace pocos días, un hombre de un prestigio indudable, lo sacan. Lo sacan directamente. Rafeca, el juez Rafeca se salvó, no sé cómo, raspando, pero estaba también en tela de juicio. Doctor, ¿qué digo con esto? Discúlpeme, doctor, ¿qué le pasó al procurador Esteban Rigi cuando lo empezó a investigar al vicepresidente Amado Vudú? Después lo condenaron por corrupto, obviamente. Campagnoli se salvó del gobierno anterior de las garras de Gil Carbó porque osó investigar a Lázaro Báez. Fue el primero que detectó el robo, el asalto al Estado, con la connivencia de los miembros más importantes del gobierno por parte de Lázaro Báez. ¿Qué pasó con el procurador India en este gobierno? ¿Con? Con el procurador, el primer procurador que se puso este gobierno tiene... cuando tuvo que elevar dictamen sobre la condonación de los 70 mil millones de pesos del correo. No voy a polemizar en eso. Usted no siga, doctor. Estoy explicando... Perdón, no sé tu nombre. Quiero explicar el tema de por qué no hay transparencia y cuál acá no hay recetas mágicas. ¿Quién modificó el Consejo de la Magistratura, que es la llave que maneja la conducta de los jueces, las designaciones, la llave clave del Poder Judicial? La señora expresidenta cambió la mayoría que privilegiaba que este órgano de una función tan importante para el Poder Judicial, que tenía, acorde con la Constitución del 94, la ley posterior que crea el Consejo de la Magistratura, 20 miembros. Dicta una ley esta señora donde le da predominio al poder político y se terminó el Consejo de la Magistratura. A ver, doctor, un minuto, porque tuvimos... tenemos que presentar... terminó el Consejo de la Magistratura. Un informe que... Desmantelaron todos los organismos de control del Estado. Sí. ¿Cuáles? Ninguno. A ver, no, un minuto, minuto, minuto. Está bien. Yo lo único que le digo, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Me parece que es verdad. Pero no está bien, no hablaría bien de nosotros, digamos, de todos nosotros que estamos acá, tratar de nombrar, o a ver, decir una cosa mala por otra cosa mala.
O sea, de última, todo está mal. Sí, todo no bien. Es que sirve esa cosa. No, pero antes está... Bueno, pero, acá, pues, ahora pues, también, evidentemente, esto que decís sale... Ahora también. Y a muchos que hoy se critican, sí. Cuando pasan esas cosas malas en la justicia, claro. O en el gobierno, miraban para el costado. Pero no podemos hacer eso nosotros. Gente, no podemos estar en ese mismo esto lugar. Esto hace que nosotros... Decir, no, pero antes, no, flaco, antes todos también. Estemos bueno, en... Ahora, métanlo repetimos preso. Una frase. Ahora también hay que meterlo. Ale, repetimos una frase todo el tiempo, desde hace un tiempo. Los doctores también lo deben saber y lo deben sentir. Que es, ya no confiamos en la justicia. La justicia está empezando a hacerse eco de eso. De hecho, el presidente de la Corte Suprema en la apertura del año judicial, Rosenkrantz, lo planteó como un hecho y lo dijo. Estamos ante una crisis de credibilidad y tenemos que hacer algo con esto. Mira, revivamos ese momento para que ahora podemos analizarlo. Hemos llegado a nuestra situación de un día para otro. Para eso, bueno, Rosenkrantz, para eso debemos demostrar todos los días que sí somos verdaderos jueces, decía. Pero se supone que es el trabajo de los jueces desde sí, hace muchos años, ¿o no? El diagnóstico que hace tal cual. En el marco teórico. Perfecto. Sí. A ver, eso me interesa. En la realidad de los hechos pasan otras cosas. A ver. Tenemos jueces como el malhadado señor Ollarvide, por ejemplo, Luis Rodríguez, que sigue estando de juez, y es un coimero pesado de más de 10 millones de dólares. Y bueno, y esto fuese... ¿No le hace ruido Bonadío? Disculpe, ¿Bonadío no le molesta? ¿No le hace ruido? ¿Bonadío no le molesta? No me molesta porque está haciendo lo que corresponde ahora. No sé antes, pero debo decirle que estas designaciones, Bonadío y todas las demás, no las ha hecho... yo no soy ni kirchnerista, ni soy macrista, no voté a ninguno. Se los aclaro para que les quede bien claro. Soy totalmente opositor a esto, pero lo que sí debo decir es que Bonadío se ha transformado en el enemigo número uno de la señora presidenta y toda la banda. ¿Cuántos miembros del gobierno anterior están presos? Perdón, insisto en esto. ¿Están mal presos? Sí, a ver, Juan Pablo. Sí. Y la señora insisto, no está insisto, presa, insisto, el Senado de la Nación es un aguantadero. Está bien, con los fueros, la prisión preventiva históricamente no fueron para proteger a los que cometen delito. A ver, el gobierno anterior lo protegió a Menem con dos condenas tiene, pero usted, y lo utilizaba pero usted entiende derecho, yo no entiendo derecho, pero yo me leía la causa esta, la última, la que acaba de ser procesada Cristina Fernández de Kirchner. Tiene una prueba que la hace David Cohen, que roba de unos estudiantes chilenos. La única pericia que hay sobre el precio que se paga, el sobreprecio que se paga del gas natural licuado, que es de la UBA, dice que no hubo sobreprecios. Y en la misma fórmula y el mismo procedimiento para ese cálculo del precio del gas natural licuado es el que usa hoy este gobierno. Ahora, y está procesada y está con un pedido de prisión preventiva, una causa que no tiene pruebas y aparece como uno de los investigadores... El propio D'Alessio. Todo tiene que cuando ver cuando procesan todo. A ese perito, aparece D'Alessio diciendo es una cosa no.
El sobreprecio es nada, yo leí la causa y no entiendo nada de abogacía. A ver, Juan Pablo. Yo decía, pero bueno, ¿dónde están los elementos por qué se procesa a una expresidenta? ¿Pero por abajo corrupción en el kirchnerismo o no? Escuchame. Pero por supuesto que debe haber corrupción, digo, ¿ah? En esta causa estoy hablando caso de Bonadío. No, 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 que sea verosímil. Minuto, minuto. Que sea verosímil. Juan Pablo. Que sea verosímil la acusación. No, parecía que sí. Pero que sea verosímil la acusación. Parecía como que era Rubio Cover de la señora. Nadie lo está negando. Minuto, minuto. Es una particularidad, discúlpeme, doctor, pero me parece una particularidad, si usted acaba de confesarse como apolítico. O no, no, apolítico no, no se confunda. No pertenecedor no ni del macrismo ni del PRO. Pero el adjetivo de banda y todo ese tipo de cosas sí, tiene como línea. Una carga política la cual muy profunda, claramente sí. Nosotros comprendemos, entendemos. No entendemos justicia, pero sí podemos entender bueno. De política y esa particularidad a usted lo excede, lo entiende. Digamos. Doctor, diga honorables personas antes que integrantes de una banda. Bueno, para que no se molesten. Gente, claro, pero no. Honorables está personas. Está bien, está bien, está bien. A ver, no, dos minutos. No es por molestar. Nos desviamos, no, no, sí, nos desviamos sí, del tema. A ver, Rubén. Eso es ilícito. Minuto, Javi, por favor. Parece que no tenés que intentar minimizar los comentarios de los demás. Ale, por favor. Simplemente no tenés que minimizarlo. Ale. ¿Por qué? Porque él puede decir una cosa, yo digo otra y vos no. Está bien. No es de chiste. Nadie está hablando de chiste. Una asociación ilícita. Minuto, no es chiste, Fabi. Tratando de encontrar, hacer lo mismo. No podemos. Tratando de encontrar una situación de decir, estos son tan culpables como los otros. A ver, chicos, no vamos a resolver nada con esta grieta que tenemos, estamos teniendo acá en este momento. No la vamos a resolver ya, así que porfa, no sigamos con eso, Rubén, antes de los mensajes cortitos. No, el tema sí. Es que por ahí se desvía el eje central que uh-huh. Es la corrupción uh-huh. Y el espionaje. La filtración. De llamados, etcétera. Y para poner algo distinto a lo que dije anteriormente, cuando estaba Gil Jarbó, jamás, nunca pude escuchar que se haya filtrado alguna grabación. Jamás. Y este juez, uh-huh. ¿Sí? ¿Qué hace? La pone al aire. Pero escucha, estamos escuchando todo el minuto, tiempo. Minuto, minuto. Vamos a escuchar. Uy. Tenemos muchos mensajes de ustedes del otro lado, gente. Estamos hablando, de cada vez que terminamos, que hablamos de justicia, que es el metido del programa de hoy, pasa esto. Pero porque realmente es un tema que nos preocupa. De hecho, ya se hacen eco de eso también en la justicia misma. Mensajes de ustedes. Muchos, Lalo, los políticos todos nos mienten y nos hacen pasar por tontos y hacen tanto lío por un pobre hombre desesperado. Soy Elsa y creo que hay muchos que mienten, mienten mucho más y encima nos hacen daño a todos. Estoy hablando del caso del Changarín que dijo haber encontrado algo que en realidad nunca encontró. Hola, buenas noches. El país está en emergencia y nadie lo quiere decir. Con las cosas que pasan, los políticos y los que quieren ser candidatos ocupando un lugar, ¿dónde están? Soy Fermín. Buenas noches. Desde que tengo uso de razón pasan cosas raras, pero solo para que el pueblo mire para otro lado. Son las comúnmente llamadas cortinas de humo, nos dice Omar. Buenas noches. Los políticos y algunos jueces se hacen millonarios y luego tapan todo. Vienen otros, hacen lo mismo y por eso nada sale a la luz. Soy Adrián. Hola, buenas noches. Creo que mientras discutimos estas cuestiones que son más de fondo, que más de forma que de fondo, los ciudadanos no tenemos la justicia que necesitamos. Los miro siempre, soy Angélica. Hola, buenas noches. Macri, en esa entrevista, habló también de su padre y dijo que había participado de hechos corruptos. Es decir, es un corrupto. Ahora me pregunto, ¿la parte de la herencia que tiene no es mala vida? ¿No se puede investigar eso también? A ver, un minuto, porque tenemos que ir a la pausa y tenemos que despedir a los invitados del día de hoy. Este mensaje, doctora, es verdad. No hablamos de eso también. El presidente hizo mención cuando en una entrevista reciente en televisión, cuando le preguntaron sobre el director su padre, ejecutivo de SOCMA era él. Admitió. Sí, Ana, le pregunto y vamos. Lo que yo sé es que hubo una causa, una parte de la causa se ventiló en Paraná, en el Juzgado Federal de Paraná, por el contrabando de automóviles. Uh-huh. Llegó a la corte, o sea, ese señor, el padre del presidente de la República, pasó por toda la... Franco Macri, sí. Sí, sí. Y se resolvió. Uh-huh. Pero digo, ¿qué lectura hace de que el propio presidente hoy en ejercicio
reconozca, asuma, o como se quiera decir, que su padre sí cometió actos de... Y que de, no de puede decir que no, porque hay una causa que se conoció, salió en todos los diarios, uh-huh. todo, no puede negar un hecho que fue público, uh-huh. y con sentencia... Pero cuando le preguntaron, por ejemplo, si la familia Macri se resuelve que va a tener que pagar o devolver o indemnizar, ahí dijo, hubo, bueno, habrá que hacerlo. Ahí hubo eso. Una causa importantísima... Uh-huh. Pasó por todos los estamentos del Poder Judicial, llegó a la Corte y es una causa cerrada. ¿Pero usted se acuerda porque fue cerrada? Sí, hace mucho causa tiempo. Fue. Tiene que porque ver con los automóviles foja, que no podía confirmar ingresaban la condena por la Gualeguaychú. Sí, hasta sí. ahí es donde me acuerdo. Ana, yo lo que le quería preguntar al doctor Felipe, usted fue juez, ¿no? Los jueces tienen que ser imparciales en teoría, pero vemos muchos casos que no pasa. ¿Se puede ser realmente imparcial? Sí, totalmente. Totalmente. Se puede. Me causa un gran dolor ver lo que está pasando. Pero el ser juez no es para cualquiera. Creo que además de la capacitación intelectual tiene que tener esa persona que va a cumplir ese mandato sagrado una envergadura moral, uh-huh. ética, superior al común. No la estamos uh-huh. viendo, ¿no? Por supuesto que no. Si yo soy el primer autocrítico. Yo estuve 20 años en la Cámara del Crimen y cada vez que me pronunciaba públicamente hacía una autocrítica que me involucraba a mí y decía la necesidad de mejorar esto. Para cerrar mi intervención acá voy a hacer una reflexión de lo que pasa en Entre Ríos uh-huh. y lo que yo quisiera que no pase. Hoy estamos acá, 15 años atrás yo le podía decir, mire, la corrupción por suerte aquí no llegó. Hoy debo decir absolutamente lo contrario y con fundadas razones, no voy a dar nombres, pero la justicia está en deuda en Entre Ríos y así como me referí al orden nacional, a la imperiosa necesidad de que se cuente con organismos de control del Estado, de la función del Estado, debo decir que lamentablemente se malogró aquí la posibilidad de crear esos organismos de control uh-huh. cuando se reformó la constitución de la provincia. Uh-huh. Yo creo que es vital a que haya una justicia sana, a que la gente recree los pilares que debe tener el Estado republicano, es que haya una verdadera transparencia por parte de los tres poderes del Estado que hoy no la tenemos. Doctor, usted recién empezó a hablar de esto, no sé si se escucha, empezó a sonar el celular. Me hace acordar a una situación, digo, cuando uno se jubila como juez, ¿merman las presiones y las tensiones? El caso mío es particular y le digo por qué. A mí me apasionaba tanto lo que hice durante todos los años en la justicia que lo extrañé. Y uh-huh. a mí no me estresaba, no me temblaba el uh-huh. pulso. Uh-huh. Y dentro de mis compañeros, que tuvimos 20 años de armonía en un tribunal colegiado, lo cual no es fácil, uh-huh. En las causas más picantes, más bravas, uh-huh. era yo el que les decía, muchachos, quédense tranquilos, que yo me hago cargo. Y esto que está diciendo hoy, por ejemplo, en un programa de televisión, en vivo, así, y que también ha dicho notas respecto de las presiones y demás, ¿lo hubiese podido decir en ejercicio? Lo decía. Sí, pero digo desde el principio. Es más, te voy a decir algo. Mm. Creo que era el único que estando en el Poder Judicial, uh-huh. enfrenté al propio Superior Tribunal, sí, me señor. Costó varios ver, intentos escuché de... Escuché por acá, lo echaron por eso. ¿Usted siente que fue...? No, no lo echaron. No. Pero él era muy crítico, lo recuerdo. Y lo enfrenté al compañero Jorge Pedro Busti en varias ocasiones. Está bien, sí. Y le dije, en una de ellas, me dije como ciudadano, uh-huh. me preocupan las designaciones que está haciendo en el Superior Tribunal uh-huh. por esto. Uh-huh. Que coincidía, o era contemporáneo de la época en que Kirchner, en sus comienzos, uh-huh. integró la Corte con Zaffaroni, con gente verdaderamente formada y con un mecanismo que se acercaba a lo que debía ser. Uh-huh. A ver, aguárdenos un minutito porque están llegando también mensajes para ustedes. Vamos a compartir una pausa
breve, nos vamos a ordenar también, y quedaron todos. Y a calmar. No, este último minuto fue calmo, fue un minuto, pero bueno, que sepan comprender de verdad. Cortito, así vamos a la pausa. El doctor Chelli se jubiló cuando tenía que juzgar el caso de Fernanda Aguirre. Sí. Y se jubiló en medio de fortísimas presiones de, para mí, voy a decirlo así en esos términos, la raíz de todos los males que tiene esta provincia, que se llama Jorge Pedro Busti, que lo sometió a presiones muy fuertes para que Chelli no fuera integrante de ese... Ahora cuando volvamos de la pausa vamos a preguntárselo a él en persona. Pausa breve y ya venimos con este intenso y caliente debate. Ya venimos. Interesante. Muy caliente, un debate caliente. Lo que pasa es que implica a la justicia. A ver, hay muchos mensajes en relación al Changarín. Esto también hay que decirlo, es una noticia que al principio la abordamos del programa. Por supuesto, los temas judiciales que tienen que ver con nada más y nada menos que la figura del presidente de la nación, o figuras políticas importantes, se come todo. Pero, digamos, tiene relevancia lo que pasó hoy o lo que está pasando en estos días A diferencia de la mayoría de los compañeros que son periodistas, yo no soy periodista, entonces me permito hacerme una pregunta que es: ¿qué les pasa a los medios que una nota hecha en una FM de Nuevo Ya termina siendo nota destacada en Clarín, en Nación? Eso, yo no me parece que esté bueno cuestionar al Changarín. No, porque no, cada uno hace lo que puede, como puede. Sí. Tampoco lo voy a justificar, no creo nada de eso. Lo que sí me permito preguntarme es: ¿qué les pasa a los medios que eso se transforma en una noticia nacional? ¿Y qué autocrítica hacemos sentido, nosotros, no? Y por en el mismo sentido, pero en el mismo sentido, porque creo que de alguna manera respeta el hilo conductual, digamos, del programa, del planteo de hoy, es: ¿qué nos pasa cuando hablamos de justicia desde marcos teóricos tan sesgados, donde, digamos, se nos va más el apasionamiento, que en términos del doctor no debería existir ese apasionamiento, para hablar sobre cosas que necesitan una cuestión de prueba, de comprobar, de razón? ¿Y de qué manera, así como tan sueltamente decimos esto está bien, esto está mal, refiriéndonos a causas judiciales? No tengo un juicio de valor sobre eso. Solamente me pregunto, ¿qué nos pasa? Porque los medios también son reflejo de la sociedad. Sí, por supuesto. ¿Y qué nos pasa para estar discutiendo sobre causas tan graves, con este nivel de apasionamiento con el que lo estamos haciendo? Sí, pensaba, cuando hablaba de los medios y comparábamos con la situación de la justicia, que estamos como en la posverdad respecto de los fallos. Si habla Bonadío, no somos capaces de mirar ninguna crónica, ni de mirar la historia, ni de ser capaces de abrir los ojos y ver alguna perspectiva distinta, si depende de dónde estemos parados. Y si habla, no sé, enfrente, no sé, que se me ocurre, el que sea, cualquiera, con el mismo criterio. Los fallos no son fallos, sino son la posverdad absoluta, digamos. Entonces, ahí nos perdemos de vista. Y tiene que ver también con esto de la falta de legitimidad legitimidad que denunciaba el presidente de la Corte Suprema, que realmente es preocupante. No podemos estar hablando efectivamente en estos términos y además hablar de sentencias como que fueran efectivamente la posverdad. Pero para no irnos tampoco... La gente está medio cansada que le estén robando todos los días acá en Paraná, en Entre Ríos o la Argentina. Entonces, cuando hay un gesto que aparentemente es de honradez, de devolver algo, encima mucha plata, es noticia. Por más que no debería ser noticia, hoy se transforma en noticia, devuelve el derrumbe de la confianza colectiva. En realidad habla de... A mí me parece que pasa un fenómeno extraordinario. Vaya, pobre chico, ¿no? Que para mí también un poco de utilización. ¿Por qué algunos no entramos en esto? Porque objetivizamos no el hecho en sí de lo que contaba este muchacho, sino en el empresario. Es ahí donde se empieza a develar un poco. Yo nunca pensé en el muchacho. Lo veo ahora con una camiseta nueva, después cambiándose, un chico que come arroz con milanesa de hígado, que es exquisito, por cierto. ¿Y qué pensabas sobre el empresario? Yo pensé en el empresario. ¿Dónde está el empresario? Yo pensé, no va a aparecer, porque ¿quién va a venir a decir ahí? Tengo 500.000 dólares. ¿Sabe dónde salta esto? Después de todo el día, en Rosario, porque se acordaron
de la muerte de Baggio, que trasladaba, cuando lo matan, $1,000,000 comprado en la mesa de dinero. Bueno, entonces, después de develado... Volvió a todo el mundo. Ahora, Rubén, o sea, sí, después de develado... De él, esa mentira... Sí, se daño a él mismo. Eso, ¿sí? Está bien, pero digo... No es la mentira de Bloomberg. Así que gracias a esa mentira tuvieron que modificar el Código Penal. Pero yo creo que nadie la interpreta con ese nivel de... Me parece que fueron dos tipos de noticias, creo. Sí. Primero hubo un interés, creo, tal vez, en el empresario. Yo pero creo después... que realmente, como dicen alías, digamos, creo que los medios, realmente todos, digamos, van a tener que hacer una autocrítica, porque en el afán de ganarle a las redes sociales, porque en el afán de ganar a las redes sociales, en vez de noticias, hay más anzuelos que otra cosa, digamos. Entonces, esta situación, digamos, de los títulos sesgados, estas cosas, esto que ha empezado hace un poco tiempo de tratar de enganchar al tipo, digamos, con mi título más importante que el otro, esto que vimos hace poco, porque, digamos, lo superamos, no estaba en el informe, pero esto que pasó con Nair Galarza, digamos, y este show televisivo, como si fuera un reality dentro de una cárcel, no es bueno. Ahora vamos a ir a eso, porque también lo nombramos. Bueno. Pero para no irnos del todo del changarín, yo como lo estamos nombrando. No, yo quería hablar del fiscal. Pero una minutito. Esta cosa de tomar la causa del changarín como la propia y tener que investigar y descubre que se hizo pasar por mago y que en vivo te tragó un papelito. Bueno, perdón, porque es mucha info, sí, porque es cierto. Pero, claro, pero a ver, doctora, en un momento encaró y dijo, me hago famoso. Va, gente, minuto. Sí, la justicia. ¿Y vos dijo, qué? ¿Cómo, si un vos minuto, fiscal, gente, ¿cómo, ¿con qué quieres ser? Por favor, sí, un minuto. Claro. Un minuto que vamos con los invitados. Un minuto. Justicia dijo, esto es una fábula, no hay, por lo tanto, no hay nada por hacer. ¿Eso es así? ¿Podría haber tenido algún tipo de pena? ¿Quién va a estar penado? ¿El que mintió por las redes? Sí. No. No hay manera. No hay una conducta. No hay una típica. Claro, eso es exactamente así. No. Pero además, ¿qué tenía que hacer la justicia? ¿Qué es lo que estaba investigando el fiscal? Es que un arma. El fiscal... Por eso, un arma. El arma empezó a... Un arma. ¿En serio? Eso dijo el fiscal. ¿En serio? Un arma, claro. A mí me parece que va más por lo que dice Rubén, el empresario, los 500. Dijo, yo también quiero saber qué es lo que está pasando. No sé si es el arma. Me parece que van más por el empresario, los $500,000. Eso fue lo que se argumentó. Este chico... Pero fue inexistente el hecho. No, claro. A ver. Sí. Totalmente. Absolutamente. Absolutamente. El libro del periodismo. Viste la verdad. Pobrecito. Un hombre simple comprendió el sistema y le hizo comer el hilo sapo a todos. Pero cuidado con lo que decía Emma. Chao. No hay ninguna sanción ni debe haber para él. Salvo en el caso, como nos están observando por todos lados, que aparezca por allí que alguien lo haya incitado, ayudado en la mentira. Porque qué casualidad embalado. Lo lleva el empleado de la municipalidad, aparentemente, están los decretos, aparentemente en un auto perteneciente a la municipalidad. Eso se negó, y también Rubén. En un etio. La verdad, a mí me llama la atención. La municipalidad lo negó, no era el auto lo negó, oficial. No sé, bueno, Javier, tienen dos Toyota. Por ver, yo no lo sé. Rubén. Yo en esto especulo. Tiene que ver el intendente Cabaña. Pero si llega a detectarse eso, cuidado. Bueno, Ana. Sí, a mí lo que, en esto, en el término de lo que decía un poco Avero y también Almará, a mí lo que me preocupa, digo porque desde la consultoría nos pasa a veces que aparecen noticias con gente, con clientes nuestros, me preocupa que en esto seguramente de la inmediatez y de la rapidez y de las redes, me preocupa la falta de chequeo de la fuente de información. Me preocupa, porque a veces uno ve un titular sobre, me pasa a mí con clientes de la consultora, como decía, ve un titular de fulano tal cosa, y vos decís, fulano no estaba acá, no tiene nada que ver con eso, esto. Eso está bien. Nadie lo llamó a fulano. A ver, gente, eso está bien. Eso me parece que marca y enrieda un poco los dos temas, ¿no? El delito y el crimen del visible y del no visible, y también la culpa del que tiene que ser culpable y la inocencia, gente, del insospechado. Mariano. Recién le preguntaba a la doctora, ¿a vos cuál te parece que es la lectura que habría que hacer de que el presidente diga,
en una entrevista de televisión como lectura, no si te parece si el padre, porque vamos a entender esto, la pregunta no es si te parece si el padre estuvo metido en corrupción, la lectura de que un presidente lo admita y diga que si hay que devolver plata se devuelve. A Macri ¿qué debería provocar a la democracia? Le perdonaron la vida por una cuestión política en la Corte Suprema. La Corte Suprema menemista fue destituida por haberlo absuelto a Macri de Opalsen. Fue una de las 5 causas. Entonces, Macri, en su sensación de impunidad, porque viene haciendo cualquier cosa, nombró 2 jueces de la Suprema Corte por decreto. Está bien. Yo y a último momento sí. Se lo frenaron. ¿Qué es lo que está pasando? Se le está yendo de las manos, hay cosas que lo están complicando seriamente, y se larga. Si pasa, pasa. Yo te lo pregunto porque él en la entrevista lo que dice es que esto lo ve bien, ahora vamos a ir a mensajes y después lo debatimos, porque es síntoma y sinónimo de una democracia más sana que un presidente lo admita y lo diga. Vamos a ver si es así, ahora lo debatimos. Mensajes de ustedes. Hola, buenas noches. Efectivamente pasan cosas raras. Las vacas parece que están de paro, los alumnos becados con mejores promedios no son reconocidos por ese esfuerzo, los políticos tienen alianzas para llegar al poder y luego gobiernan para devolver favores y todos se olvidan del pueblo que somos nosotros. Díganme si no son cosas raras. Hola, buenas noches. Este gobierno está destruyendo fuentes laborales desde hace más de 3 años. Y la CGT, el gremio que debe defendernos, no hace nada. Eso sí que es raro. Soy Gustavo y los escucho con atención. Hola, buenas noches. ¿Qué hay de una comisión investigadora independiente? Yo no creo en la justicia. Es una institución que actúa en favor de políticos y empresarios. Es necesario que esta comisión tenga control ciudadano y sus miembros no tengan privilegio. Hoy en día, por ejemplo, solo como ejemplo, un juez gana casi 300.000 pesos, una cifra que no tiene nada que ver con lo que pasa en el pueblo trabajador. Soy José. Hola, buenas noches. A Macri no se lo investiga solamente por la investidura. Espero que alguien grabe esto que dijo, lo pongan en un cuaderno o en lo que sea y luego vayan a ver si efectivamente él tiene algo de eso que aseguró su padre malavidamente se quedó. Hay muchísimos mensajes que no podemos poner todos porque la mayoría se repiten en eso que dicen, pero que uno leído recién es un reflejo. Hay muchísimos mensajes que dicen yo no creo en la justicia, de televidentes. Mire, cuando lo iban a designar a la doctora Misahuac con un puñado de abogados, nos opusimos a su designación con fundamento. Cuando lo iban a designar a Castrillón, un puñado de abogados, nos opusimos a su designación con fundamento. Un puñado de abogados hicimos la presentación de juicio político a la doctora Misahuac, que realmente al lado de lo que estaban discutiendo de Kiara Díaz, superaba la marca y... ¿Recuerde quién era la doctora Misahuac para todos los tribunales? La doctora Misahuac fue presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Había sido defensora del doctor Busti en las causas penales. Primero fue defensora, de ahí pasó a la Fiscalía de Estado y de la Fiscalía de Estado Mariana, ¿y qué quiere decir volando con esto? Al Superior Tribunal de Justicia. ¿Usted qué quiere decir con esto? Esa doctora y la doctora Pañeda, que la precedió durante más de 8 años, cobraron fondos reservados, de la partida de fondos reservados que el Estado tiene para cubrir necesidades del Estado, o sea, es una partida para invertir en gasto público reservado, lo cobraron por ventanilla durante 8 años como un sobresueldo, no pagaron jubilación, no pagaron obra social, no el negro... Y con ese sobresueldo le garantizaron impunidad al gobierno. En este momento no lo recuerdo, pero era una suma muy importante porque era un sobresueldo. Claramente me parece que esa no es la explicación. Creo en todo lo que está diciendo la exdiputada, creo que efectivamente está todo probado. Digo que el descreimiento, me parece, de gran parte de la ciudadanía con la justicia pasa por otras cosas. Hoy tenemos jueces millonarios que no explican cómo hacer su guita. No lo explican, debían explicarlo. Seguramente todos podrán demostrar cómo hicieron sus dineros.
jueces que tienen casas, campos, quintas, pero yates. ¿Cómo lo van a tener si ganan 300 lucas al mes? Bueno, que lo expliquen, sí, que lo expliquen, que paguen ganancia, que aporten al IOSPER, que hagan lo que hace cualquier ciudadano, y así empiezan a acercarse. Cuando empiezan a acercarse a la gente, que bajen de allá arriba. Nosotros vemos a los jueces como tipos que están en el Olimpo decidiendo lo que pasa con los seres humanos allá abajo. Que se acerquen, que estén juntos, que bajen de esa soberbia y que entre otras cosas paguen ganancias, que cuenten cómo hacen bueno, ahí. Para Javi, Javi, sí. Me parece que el problema es que yo no sé si la sociedad le importa si un juez es rico o no, en definitiva. Eso no, es secundario. Si la hizo bien, lo que quiere es que fallen bien, que juzguen bien, no, pero que lleguen a veredictos ajustados, que no haya una doble vara, que si vos sos Juan Pueblo y te roban, que hagan los allanamientos. ¿Vos decís que a nadie le importa que un juez sea multimillonario? No, que tenga un yate, que tenga casa quinta. Ahí entramos. No creo que sea importante. Honestamente, no como que no, la no, no, comparto. Yo no creo que sea importante, digamos. No, el tema del dinero. El tema que justamente de que platón, cobren bien, digamos. No, que cobren bien, no. Pero estamos hablando de eso, de que cobren bien. No, porque con 300 mil pesos no te compras un yate. Si cobran bien, la mitad de los chavos. Si vos cobras 300 mil pesos, no te compras un yate. No, Ale, si vos sos juez, minuto. Esto, a lo que vamos es esto. Minuto. Sí, Ale, para cerrar. Lo que quiero decir. Para cerrar, Ale. Queremos una cosa mínima, creo yo. Es decir, vos tenés, vos, está bien, vos tenés un buen pasar, porque, qué sé yo, tal vez. No pagan impuestos, si hay una de plata. Por eso, si hay una diferencia la cual la justicia plantea de distancia lógica, es justamente para sostener, como decías Felipe, digamos, una imparcialidad total. Tratar de no estar cerca de las cosas para poder ver las cosas. ¿Sabes lo que me justifica la comunidad? Así funciona la justicia. ¿Sabes lo que me justifica la comunidad? Un minuto, por favor. Si a vos te roban. Que la justicia sea rápida y que se aclare el hecho. A ver, que pero a mí lo que no me importa, a mí lo que no me importa. Si le roban a una fiscal, Javi, cortito, porfa, porfa. Si le roban a una fiscal, como le pasó a una fiscal de acá de Paraná, que a la suegra le robaron, ahí sí la justicia actúa. Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. A mí no me molesta, no le pasa lo mismo. Sí, Ana, adelante. A mí no me molesta que ganen 300 mil pesos, obviamente que a lo mejor con los sueldos miserables en otras profesiones, eso hace ruido. Pero a mí no me molesta que ganen plata. El problema es, como se dice más, si ganan, aparte de su sueldo, plata de coima. Eso sí. Yo creo que Juan Pablo se refería al dinero que no pueden justificar. Claro. Ahora. O debieran justificar. Capaz que debieran. Capaz perfectamente justificado. No, por capaz supuesto. No tenemos ni por qué sorprendernos. Ahora, la acción de vos ponerte a criterio de alguien que te juzga, que te mira o al menos te controla. Bueno, ahora hagamos una pausa acá porque tenemos a dos invitados que nos pueden hablar respecto de esto, porque en primera persona sería interesante saber qué les parece respecto de todo, sobre todo siendo ex juez, doctor. ¿Usted cree que el Graf dice la justicia dejó de ser confiable? Y acá estamos debatiendo el porqué. Algunos dicen porque cobran mucho y la gente no cree en alguien que cobra mucho y se aleja un poco de la sociedad y de las necesidades de la sociedad. Y otros dicen porque no se resuelven las causas judiciales. O a lo mejor un combo de ambas. Pero yo creo que hay una sumatoria de problemas. O sea, lo que dice el compañero allá, yo lo avalo, porque hemos tenido casos escandalosos. La doctora ha descrito algunos, hay otros que se salvó por no sé cómo. ¿Se jubiló? Sí, se jubiló con un proceso penal que estaba en la puerta, porque la puerta utilizaba los vehículos oficiales para su uso personal, viajaba con chofer, se quedaba con viáticos, que no era una cosa escandalosa. Cobraba viáticos mientras daba clases. Bueno, todos nosotros le pagábamos. Un escándalo. Gente de quien estamos hablando, digamos el nombre. Del doctor Quiera Díaz. Quiera Díaz, un impresentable. Bueno, esta gente le hace muy mal y justifica plenamente el descreimiento de la gente. ¿Pero esa gente es mucha o es poca, doctor? Y en el foro nuestro acá era reducido esto contado con el Somos responsables del Poder Judicial. El tema acá han sido las designaciones nefastas, porque acá hay gente con elevadísimas razones, fundamento, capacidad, idoneidad para estar en los cargos más importantes de la justicia, y esto no ha ocurrido, lamentablemente, no ha ocurrido. Volviendo al punto,
Esto es un grotesco y que la gente tendría toda la razón del mundo en enardecerse, en enojarse. Ahora, a esto tenemos que sumar todo lo demás. ¿Cómo es la trayectoria del juez en su desempeño cotidiano? Yo creo que el juez tiene que tener un compromiso muy firme con la realidad social del pueblo, con la gente, un contacto con la gente. Y hay jueces que se creen personajes y están encerrados en un despacho y no le abren la puerta a nadie, y ahí estamos mal. Hoy la verdad, para mí, fue un día, más allá de los pensamientos que uno pueda tener sobre, un día muy triste para la justicia. Porque hoy quedó impune un crimen cometido en Santelina. Pero fundamentalmente es porque se detecta la orfandad probatoria. Usted entiende, obvio que entiende, la gravedad de esto. Un crimen que ya no es femicidio, ya es un delito y lamentablemente va a quedar impune, porque no va a haber nuevo juicio, salvo que aparezcan nuevos imputados. Pero estas personas ya no pueden ser más juzgadas. Esto hay que aclararlo. Y lamentablemente, esto es una pérdida de los fiscales, como decía el doctor. Rubén, y siempre tiene que estar preparado. A mí no puede investigar un fiscal que ni siquiera haya pasado por el filtro del Consejo de la Magistratura rindiendo. Eso no debe ser más. ¿Pero por qué? Por la vulneración de los derechos y la defensa en juicio. ¿Qué sentís vos cuando los oyentes te llaman? A mí que cobren 300, 400... La verdad, eso te quería preguntar. Me tiene sin cuidado. Okay. Lo que sí me interesa no es la cantidad. Es este tema. No, el tema es lo no, es la cantidad, lo no justificado. La idoneidad. Pero me parece que hay que abrir el juego, no solamente a los fiscales, con la responsabilidad que dice Rubén, sino también hubo integrantes de la Cámara de Casación que revocaron el pronunciamiento al primer tribunal, tirando todo para atrás, a los acusados, llevándolo a la misma situación. Después eso se fue al Superior Tribunal. O sea que el problema acá es la justicia. Hay fiscales que entienden una cosa, jueces que entienden lo mismo. Vamos a decirlo con nombre porque es el caso de Gisela López. Titular, gente, pero igual, antes, no es inconveniente, porque bien, será responsable. La mitad del tribunal es falla a favor, titular, la mitad en contra. No hay ningún tipo de responsabilidad. Se va a la calle y listo. Bueno, a ver, porque no también para que todos entendamos el caso. Yo creo que estamos de hablando de un tema del cual, por supuesto, es importante y que sería absolutamente necesario tal vez tratarlo, digamos, un poco más claramente. Pero, a ver, recordemos una cosa. Nosotros veníamos hablando, digamos, de la situación de lo que pasó con el presidente de la Nación. Donde se sentó, tomó algunas determinaciones, adelanto, digamos, con una entrevista donde el periodista le tiraba centros, ¿viste? Le tiraba centros perfectamente. Donde él dijo y le echó la culpa a su padre, digamos, de cierto grado de corrupción, ¿no? Sabemos todos de que cuando se repartió SOGMA, todos lo sabemos, el gerente era su representante, era él el que tomaba las determinaciones en ese sentido. Y hoy, digamos, ya sin memoria, hemos olvidado absolutamente todo. Nos olvidamos la patria contratista. Nos olvidamos absolutamente todo. Era un tipo de apellido Fascioli. Tipo de apellido Fascioli, era el empleado de él. Él tomaba las determinaciones. ¿Qué pasó? Pero, nada. Perdón, ¿estamos hablando de cualquier cosa? Era los gerentes. Lalo, ¿qué pareció que era la responsabilidad de Macri? A ver, perfecto. A ver. Porque no, Fascioli era el empleado. Flaco, a ver, gente, que están los micrófonos abiertos, por favor. Es muy cierto lo que dice el Flaco, en ese sentido, con respecto. Y por eso yo digo, son muy parecidos el macrismo y el kirchnerismo, porque lo de Macri no te lo permito. Y el kirchnerismo también, con este tema de las confesiones, esas cuestiones que a algunos no les gusta, tratan de echar la culpa a dos muertos, a Muñoz y a Kirchner. Claro. O sea, de alguna manera, a los muertos son los responsables de toda esta etapa de corrupción que en la región. ¿Alguna apreciación? Breve, una apreciación personal. Javier, muy personal. Un minuto que cierras, Juan Pablo. Muy personal. Muy canallesco hablar de alguien que no está cuando tuviste toda tu vida para hablar cuando estaba. Yo hace 15 años que hago todos los días en un programa de radio, todas las mañanas. Hago dos o tres entrevistas por día. Nunca, jamás en mi vida corté un micrófono y hablé de entrevistado.
porque es de cobarde y de canalla. Si vos querés decir algo, lo decís cuando está ahí, al lado tuyo, no cuando se fue. Es una postura y una apreciación personal. Está bien. No corresponde. Mariano, ¿por qué dijiste no? A mí me parece, retomando lo que dijo Rubén, en el gobierno anterior, por más que había sido demonizado, como que presionaba la justicia, esto, lo otro, lo demás, allá, no se le hizo una campaña de destitución como se le hizo a Freiler, haciéndole trampa hasta con la Corte Suprema de Justicia, que demora a un consejero para que no tuvieran número y pudieran echarlo. Jamás salieron como aprietes políticos las escuchas ilegales no le pasó a Rigui lo mismo, a diferentes miembros de la oposición. Y en este caso estamos hablando de un juez que pide una declaración y el servicio penitenciario no le da bolilla. Diferentes empresarios que habían ido a denunciar los apretes de D'Alessio y las causas quedaban cajoneadas. Y estamos hablando, en última instancia, de que hay una posibilidad, inocencia hasta que se demuestre lo contrario, de que haya agentes que usen el poder judicial y el sistema judicial para extorsionar, no solamente por plata, lo cual ya es repudiable, sino con fines políticos. A ver. Nos comen la democracia. A ver, si es cierto que nos están comiendo la democracia con esta causa, es muy grave. Y se entiende cómo salta Mauricio Macri y se hace cargo y dice: yo quiero que lo destituyan a Ramos Padilla. A ver, un minuto, porque no, se están comiendo la democracia. Dice Macri, ve como algo sano de la democracia que él diga esto, digamos. A mí me preocupa esto, ya lo hemos hablado, pero el público se renueva, dijo. Me preocupa el meter a todo el mundo en lo mismo. Hace un ratito alguien dijo: toda la justicia está mal. No, hay algunos jueces, no es lo mismo, creo yo, los jueces federales de Comodoro Py que los jueces que tenemos en Entre Ríos. Me parece que, cuidado, porque a lo mejor también estamos colaborando con este descreimiento de la justicia a partir de meter como todos los políticos son iguales, todos los que están en la justicia son iguales. Pero no crees que eso me preocupa, porque necesito hacerle una pregunta al doctor, si me dejas. Sí. Porque en esto yo de nuevo no entiendo nada de la justicia, solo cuando me juzgan a mí es el único momento. Y hoy, hace un ratito, hablaban de la entrevista de Macri con Majul. Yo puedo hacer una lectura comunicacional sobre eso, que de hecho la tengo, pero me gustaría preguntarle al doctor cuál es la lectura que él hace en este momento donde Macri dice sobre el padre, ¿no? Sobre el tema de los fondos, el origen de los fondos y eso. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Para mí es una opinión positiva, porque está reconociendo algo que ocurre, que se sospechaba, que no pudo, incluso había sido citado a declarar Franco Macri tiempo antes, pero ya estaba muy enfermo y bueno, lo examinaron y dijeron que no estaba en condiciones de trasladarse, no declaró. Se ha hablado de Calcaterra, de otro Macri, un hermano de Macri, y él me pareció positivo dentro de un marco donde se niega todo, donde se habla de persecución política, donde yo no fui, no tengo nada que ver, la enfermaron a mi hija con el estrés que le causaron las causas. ¿Y quién la metió a la hija? ¿No le parece oportunista? ¿Quién le metió en la caja de seguridad 5 millones de dólares? Dos preguntas, Juan Pablo. Ahí está la credibilidad. ¿Usted no cree? Hay que ahorrar. Lo que dijo la justicia de que ese dinero que es en blanco y es justamente el porcentaje de la herencia de Néstor Kirchner sea real. Usted que fue juez. No lo creo. Pero tengo dos preguntas. Eso está en los papeles. Me parece que está bien. Hay que ahorrar. Yo tampoco creo. Hay que ahorrar. Está bien, dos preguntas. ¿Entendés? Yo capaz no le creo a Tornelli. Ahorremos y llegaremos a 5 millones de dólares, seguramente. Cada uno tiene su particularidad en este juego. Minuto. Juan Pablo, pregunta. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Dos preguntas le hago a Felipe. Pero cortitas, por favor, porque tenemos. Si no cree que Mauricio Macri se autoincriminó con esa confesión, porque contaba, entre otras cosas, bueno, eso es técnico.
otro lado... Uh-huh. ¿Sabés cómo es el apellido? A ver. Del CEO, Mafioli. A ver, sí, a ver, a ver. Está muy complicado. Sí. Y además, claro, se lo cree Mafioli, que es oportunista, que es oportunista que diga esto cuando su padre no está, que acaba de fallecer. Basta. A ver, ¿se autoincrimina, doctor? No, no se autoincrimina, porque él no dice yo cometí. Está hablando de la conducta de su padre. Pero digo, cuando él era parte del manejo de esa empresa... Es que no sabemos, eso está en un plano muy nebuloso. Ahora Pablo, a lo mejor podría ocurrir eso, pero concretamente no tenemos nada. O sea, podría haber una hipótesis, no lo sabemos. No se sabe. Ahora, no, jurídicamente él no se autoincrimina, él está hablando de la conducta de su padre. Doctor, y respecto de la segunda pregunta, va más allá. Para mí no se autoincrimina, pero dice, creo que el periodista, no me acuerdo, si Macul le pregunta si la familia se haría cargo de... Y él dice, sí, si hay que pagar, tendrán que pagar y hacerse cargo. Esto es lo que dice. Sí, sí. Pero no, para mí eso no es autoridad. Ahora, respecto a la segunda pregunta del oportunismo, cuando el padre ya no está, lo que decía Juan Pablo. Y puede interpretarse así, o sea, es una cosa que no hay una verdad. Es interpretación. Claro. Ahora, Ana, una preguntita de Ana. Sí. Con eso le quería preguntar a Pablo, como decís, es tu opinión, a vos te pareció que como estaba muerto no había que preguntarlo. Ahora, ¿qué hubiese pasado también si él no aceptaba? Todo el mundo decía, ay, Macri no acepta que su padre era esto y el otro. Tendría que haber dicho, si lo creía, lo tendría que haber dicho, por supuesto, está muy bien que lo haya dicho, pero antes. Yo sospecho que en tiempos electorales se muere y a los 10 días de haberse muerto vos decís esto. A ver, fue funcionario público una reflexión desde el año 2003. Yo en lo personal creo que lo conocí a mi padre tal vez 2 años antes que se muera. ¿Sí? Porque ya tuvo errores, defectos, tal vez ninguna virtud. Pero jamás se me ocurriría hablar mal de mi padre. Jamás, nunca, es ruina hacer eso, más allá que se incrimine o no, tengas la es de un que tengas... tipo muy ruin y capaz de cualquier cosa con tal salvarse. Habla de él. Es como la utilización de los hijos, más o menos así. No salvarse es más, entonces, ganar una elección. Jamás, flaco, más, hablaría mal de mi viejo. Y sé que hay periodistas ¿sí? que han dicho, mi padre es un corrupto, y cuando le tocó caer al padre, fue y puso la cara por él, porque es el padre, hermano. Este es el tema. Sí, sea cual sea la relación que hayan tenido. Sea cual sea, es tu padre. Más allá que sea un padre abandónico. Hay padres violadores, hay padres no. El padre. Bueno, doctor, gente, es polémico lo que pasa que estamos en la hora. Quería preguntarle al doctor si él cree que Franco Macri se volvió corrupto durante el kirchnerismo, como dijo... No, de ninguna manera. ¿Cómo dijo quién? La historia del emporio Macri se nutre de la riqueza a través del Estado. ¿Qué digo con esto? Hasta que Macri... Estatización de deuda externa. Pero por supuesto, hasta que Macri llega al poder ahora, Franco era el representante de los chinos y muy cercano a Cristina. Pero eso, gente, no lo podemos negar, la historia la conocemos. Con lo cual, eso, la historia es muy rica en esto. Lo de muy cercano a Cristina. Sí, a mí me parece terrible. Para cerrar cortito, porque y vamos a despedir a los invitados. Cortito. Sí. Me parece terrible justificar la basura actual con la basura anterior. Las dos son basura. Entonces acá la lucha es por ir en contra de la corrupción, por defender a los jueces que hacen el laburo que tienen que hacer y por ir en contra de los jueces que no lo hacen. A ver, y por volver... Sin importar el partido. Gracias por venir, primero. ¿Hay un camino de retorno a recuperar la credibilidad de todos los argentinos en la justicia? Sí, totalmente. No debemos perder las esperanzas. Ahora desde mis 71 años, soy escéptico en que yo pueda ver cambio. Es para cerrar, chicos, perdón. Que es un cambio mucho más amplio, que abarca los tres poderes del Estado, y que yo digo, hay que recrear la democracia, hay que recrear el culto del ciudadano al respeto de la ley. Que esto lo hizo a Carlos Santiago Nino, ya fallecido hace muchos años, un filósofo muy importante del país,
Doctor, que, pero se puede dar, solo que usted dice, a lo mejor yo no lo veo. Esto exacto. Quiere decir que a usted no, va a llevar supuesto, mucho tiempo. La esperanza del hombre, creo que es lo mismo. María Emma, nunca se detiene. ¿Usted cómo lo ve? Nunca se detiene. Creo que hay jueces buenos y jueces que han perdido los valores, porque uh-huh. Este país es así, tiene un país muy complejo, en donde el todo vale, disputa su uh-huh. sitial con la gente que tiene valores. Yo quiero ser esperanzada de que en la medida que participemos uh-huh. y que afiancemos las instituciones podamos ver un futuro mejor. Uh-huh. Pero le digo que estoy todos los días en tribunales, todos los días de mi vida, y veo cruzar chicos de 17, 18 años esposados, uh-huh. y lo sabe él porque es periodista, y le puedo asegurar que cuando nosotros en la Fiscalía de Investigaciones a un funcionario de un gobierno le había un faltante de 200 millones de dólares comprobado por auditoría, uh-huh. no pasó ni a cuatro cuadras de tribunales. Bueno, porque acá está y bien. Y hoy, sí. Termino, uh-huh, uh-huh. y hoy hay a estos chicos que los pasan adelante de todos nosotros esposados uh-huh. porque han cometido un delito menor, frente a eso vemos un ex gobernador de la provincia que le hacen un tribunal especial un día inhábil para que no pase por delante de la uh-huh, gente. Uh-huh. Entonces vamos a tener una justicia en donde todos seamos iguales. Uh-huh. Todo esto lo vemos todos. Lo más importante, gracias por venir, muchísimas gracias. Y a todos, gracias por estar acá. Lo más importante, yo creo, me parece, es no perder la esperanza en la justicia. En todo caso, poner esa fuerza en luchar para exigir, para recomponer. Me parece que lo peor que nos puede pasar es perderla. Yo entiendo la frase, es una forma de decir, estamos totalmente desesperanzados, pero me parece que no tiene que suceder en el hecho. En todo caso, exijamos. Mañana un nuevo programa súper interesante a las 21:30 como siempre, hasta las 11 por el 11 El Ventilador. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a Mai Sandy Hombres en Urquiza 1062, como siempre, por el look. Mañana ya estamos a horas del comienzo del otoño, así que ya estamos look de otoño. Y a M Peluquerías en Misiones 15, y a todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias.